En el vídeo de hoy vamos a ver la historia del pintor renacentista Carlo Crivelli. Si te gusta el arte, dale like y suscríbete. Empecemos. Carlo Crivelli, que siempre proclamó sus orígenes venecianos en la firma de sus obras, desarrolló el grueso de su actividad como pintor en las Marcas. Allí realizó pequeñas tablas de devoción privada y grandes polípticos en los que conjugó fondos de oro y rigurosa perspectiva, elegancia y crudeza, fantasía decorativa y observación de la realidad. Biografía de Carlo Crivelli. Carlo Crivelli fue un pintor italiano del Renacimiento, conocido por su estilo distintivo y su enfoque en temas religiosos. Nacido alrededor de 1430 en Venecia, Crivelli desarrolló un estilo que combinaba elementos del gótico tardío con las innovaciones del Renacimiento, creando obras que eran a la vez detalladas y ornamentadas. A pesar del reconocimiento que sus obras tuvieron en la región, su peculiar talento artístico, su alejamiento de los principales centros de difusión del Renacimiento y la dispersión que afectó a sus obras en el siglo XIX, han dificultado su apreciación como uno de los grandes pintores del siglo XV. El primer estudioso que reservó a Crivelli un espacio importante en la historia de la pintura italiana fue Luigi Lanzi, 1789, es pintor digno que se conoce por la fuerza del colorido más que por el dibujo. Su mayor mérito reside en las pequeñas historias, donde sitúa bellos paisajes y da gracia a las figuras, movimiento, expresión, y a veces algo de color de escuela peruginesca. Por sus colores fluidos y por su dibujo nervioso, este pintor tiene derecho a considerarse apreciadísimo entre los antiguos. Durante la invasión napoleónica, los polípticos de Crivelli fueron, en su mayoría, desmembrados. La fiebre coleccionista del siglo XIX, sobre todo la inglesa, hizo el resto. Para los especialistas modernos que han intentado reagrupar las distintas tablas de los polípticos, hoy diseminadas por diversos museos del mundo, han resultado extremadamente valiosas las Memorie storiche dell'arte degli artisti della Marca di Ancona, 1834. Ricci, además de reconocer la deuda que las Marcas tenían con Crivelli, ya que se trasladó a este lugar y en él esparció mucha luz, y de trazar una biografía del pintor, describió pinturas suyas, entonces todavía conservadas en los lugares de origen, que, aún sin firma, tienen unas características tan claras, que con solo verlas no se duda de atribuirlas a su pincel. Para otro crítico, Berenson, Crivelli se encuentra situado entre los artistas más originales de todos los tiempos y todos los países. Con la misma fantasía y espontaneidad de un dibujante japonés, da expresión a una piedad tan intensa y emotiva como la de Jacopo Udatodi, a una dulzura de sentimiento tan sincera y delicada como la de una virgen francesa del siglo XIV tallada en marfil. La belleza mística de Simone Martini y la ternura apasionada del joven Bellini fueron encarnadas por Crivelli en formas que tienen la precisión de contornos y el brillo metálico de las lacas y cerámicas antiguas de Satsume. Crivelli ha de ser tratado aisladamente y como producto de unas condiciones ambientales estáticas, sino reaccionarias. Crivelli no pertenece al movimiento renacentista caracterizado por su progreso incesante. Esta singularidad planteada por Berenson fue, por otra parte, la que hizo de Crivelli uno de los artistas admirados por el círculo de los prerrafaelitas. Carlo Crivelli se afianzó en su época a través de gráciles tipos, santas y medanes, principalmente, aunque siempre conformados por formas duras, aristadas y pesantes, enriquecidas por el preciosismo y la minuciosidad de los detalles a la manera flamenca. En sus obras no desprecia la utilización del agradecido fondo dorado de raigambre gótica, ni tampoco el oro de las vestimentas, pero tampoco la fórmula mantegnesca de enmarcar a los personajes en recargadas y arqueologistas arquitecturas, vistas con perspectiva renacentista, en las que difícilmente faltan las guirnaldas de frutos. Influencia de Carlo Crivelli. Estilo único. Crivelli es conocido por su uso de colores vibrantes y su atención al detalle. Sus obras a menudo presentan una gran cantidad de detalles ornamentales, como frutas y flores, que a veces tienen un simbolismo religioso. Este estilo detallado y decorativo le hizo destacar entre sus contemporáneos. Perspectiva y realismo. Aunque su estilo puede parecer más gótico que renacentista en algunos aspectos, Crivelli adoptó técnicas renacentistas como el uso de la perspectiva para crear profundidad en sus pinturas. Esto le permitió crear composiciones más realistas y complejas. Influencias regionales. Crivelli pasó gran parte de su carrera en la región de las Marcas, en el centro de Italia. Aquí, su estilo se vio influenciado por las tradiciones locales y por otros artistas de la región. Sin embargo, también dejó una marca significativa en la tradición artística de la zona, influyendo en generaciones posteriores de artistas locales. Legado de Carlo Crivelli.
reconocimiento póstumo. Aunque durante su vida Crivelli no fue tan famoso como algunos de sus contemporáneos, su trabajo ha sido revalorizado con el tiempo. Hoy en día, es considerado uno de los grandes maestros del Renacimiento temprano, especialmente por su habilidad para combinar la ornamentación gótica con la perspectiva renacentista. Obras destacadas. Algunas de sus obras más conocidas incluyen el San Jorge y el Dragón y la Anunciación con San Imidio. Estas pinturas son ejemplos perfectos de su estilo detallado y colorido, y se encuentran en importantes colecciones de arte, como la National Gallery en Londres. Influencia en la iconografía religiosa. Crivelli tuvo un impacto duradero en la representación de temas religiosos. Su capacidad para humanizar figuras sagradas y al mismo tiempo dotarlas de una gran riqueza decorativa ha influido en la manera en que estos temas se abordaron en el arte religioso posterior. Estilo decorativo. El uso distintivo de elementos decorativos en sus pinturas inspiró a otros artistas a experimentar con la ornamentación y la simbología en sus propias obras. Esta influencia se puede rastrear en la evolución del arte sacro en Italia y en otras partes de Europa. Carlo Crivelli puede no ser un nombre tan conocido como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, pero su influencia en el arte del Renacimiento es innegable. Su combinación de detallismo gótico y técnicas renacentistas, junto con su enfoque en la ornamentación, lo convierten en una figura única en la historia del arte. Su legado perdura en las colecciones de museos y en la inspiración que ha proporcionado a generaciones de artistas posteriores. Espero que te haya gustado la biografía de Carlo Crivelli. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.